Génesis, pues esta noche, desde que hace su arribo Princesa Suhei, no esperas ni a que llegue al cuadrilátero, te le vas encima. Sí, es algo que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, creo que este odio está sobrepasando mucho. La gente ya sabe que Princesa Suhei y Zeuxis están al pie del cañón pidiendo esa lucha de máscaras, entonces creo que ya ninguna de las dos cabe en un ring, ya es tiempo de ir a algo más grande, ¿no? Estamos en junio, Zeuxis, para septiembre, pues la magna función. ¿Crees que esto pueda pues ser el punto de partida para que lleguen a ese día en esta apuesta? Sí, eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Creo que es tiempo de que se nos tome un poco más en cuenta en ese tipo de funciones, y qué mejor que en un aniversario donde pueda caer la máscara de cualquiera de las dos. Zeuxis, pues tú eres muy joven, Princesa Suhei también, pero tú lo eres más, tiene más experiencia que tú, Zeuxis. ¿Dónde crees que pudiera pues influir que ella tenga más experiencia que tú? ¿En dónde te podría atacar, digamos? Pues yo creo que tiene más colmillo, ¿no? Esa es la gran diferencia, que quiera o no, pues yo tengo 9 años de profesional y ella tiene ya casi 20, entonces es una gran diferencia en ese aspecto, pero también Zeuxis se ha preparado muy bien y creo que también sé sus puntos débiles. Entonces, una cosa a mi favor podría ser que ella tenga el exceso de confianza y en una de esas su máscara quede conmigo. Bien, ¿y cómo te sentiste hoy con tus compañeras? Muy, muy contenta, creo que Amapola y Dalis hemos logrado un buen trío, una buena mancuerna, entonces es momento de seguir dándole de qué hablar a las técnicas, ¿no? Creo que somos ahorita de las rudas más fuertes dentro de las filas del consejo, entonces vamos a seguir dando de qué hablar. Muy bien, Zeuxis, pues muchísimas gracias, esperamos que puedan concretar esa lucha y que para el aniversario las podamos ver. Muchas gracias, ojalá así sea, y pues ahí toda la afición estén pendientes de esto. Gracias. Gracias.